Bueno, lo que estamos haciendo aquí es un proyecto con Mantelina, con Innura Tabelas, un proyecto que forma parte de un proyecto mucho más grande que se llama Cambio, ¿vale? Esto es un subproyecto, el de Mantelina, y lo que hacemos es realizar un marcaje acústico de la especie para conocer un poquito más el uso de hábitat que hacen, cuando vienen los animales a la playa, cuando se van, cuánto tiempo se quedan, ¿vale? Es importante saber el uso de hábitat porque nos va a permitir después el poder tomar medidas adecuadas en una temporalidad o durante todo el año, en unas zonas sí, en unas no, para proteger mejor a la especie. Dentro del agua tenemos unos receptores, la metodología es unas marcas que se ponen en los animales y unos receptores que ya están en el agua, ¿vale? Que van a estar recibiendo en continuo. Cada vez que algún animal pase cerca se queda registrado. Normalmente ellas desaparecen en octubre y una de ellas se quedó registrada en uno de los receptores que tenemos un poquito más al sur en noviembre, a mediados de noviembre. Esos son los primeros datos preliminares que tenemos, pero seguramente ahora cuando recojamos los receptores que están en el agua, empezaremos a filtrar y tendremos pues, cuánto tiempo se quedaron las que se marcaron el año pasado, si volvieron este año a la misma playa, de las mismas marcadas de este año ya tendremos datos y ahí podremos empezar a ver cuántos tenemos. Con otros proyectos, con especies similares como angelotes, hemos llegado a tener casi 14.000 datos en cada uno de los receptores. O sea que... No, queda un año más. El proyecto Cambio son 4 años. El primero era un poco la forma espacial, ¿no? Ver dónde íbamos a marcar, hacer un estudio preliminar y después teníamos 3 años de marcaje. Estamos en el segundo, quedaría todavía un año más en el que volveremos el año que viene, tanto aquí como en Gran Canaria, a marcar en las mismas zonas y si podemos ampliar un poco más e irnos a lo mejor a otra zona, como los cristianos aquí en el sur. Igual en Gran Canaria intentaríamos hacer 2 zonas y empezar a ver si hay movimiento entre zonas, si son los mismos especímenes los que se mueven de un lado a otro, son nuevos y marcar en las 2 áreas, pero todavía nos quedaría un 3er año de proyecto. Bueno, desde el Europarque Fundación hacemos la coordinación del proyecto Cambio, que es una colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Europarque. Cada uno de ellos aporta 1 millón de euros a un presupuesto total de 2 millones en 4 años. Estamos ya en el 3er año y este es uno de los subproyectos que específicamente se concentra en las especies críticamente amenazadas marinas de Canarias. En este caso son las mantelinas. La mantelina o raya mariposa es una raya que está críticamente amenazada, se distribuye en todo el Atlántico Norte, ahora realmente se ha reducido mucho su población y Canarias es uno de los lugares donde todavía siguen manteniéndose poblaciones y donde estamos seguros de que hay cría de esta especie. Por lo tanto, conocer más sobre la ecología, la distribución, la biología de estos animales es esencial para protegerlos y es lo que el Europarque Fundación está haciendo con este proyecto Cambio, tratar de conocer mucho mejor cuál es su biología y ecología para poderlas proteger en el futuro. Sí, en este caso, específicamente con la mantelina, es muy importante, además del aporte económico, todo el conocimiento en el manejo de animales que tienen los expertos de los acuarios, tanto de Poema del Mar en Gran Canaria como del Europarque en Tenerife. Gracias a esta experiencia es posible coger estos animales, que en esta época de año se acercan mucho a la costa, manipularlos sin ningún tipo de estrés y poderles insertar una marca para identificarlos. Es como un microchip de perro que da un código único para cada una de las mantelinas que se marca. El funcionamiento es algo diferente porque aquí funciona con señales acústicas, no funcionan las electromagnéticas en el mar, pero es exactamente igual. Luego se puede determinar que ese animal ha pasado por un lugar concreto en el que tenemos un grabador. El proyecto Cambio, con la financiación del Europarque y el Gobierno de Canarias, está financiando los proyectos de conservación de los grupos punteros de las universidades canarias en monitorización del cambio climático, del ruido submarino y monitorización de especies críticamente amenazadas como esta. Entonces, todos los fondos, tanto del Europarque como del Gobierno de Canarias, van dirigidos íntegramente al 100% a actividades que llevan a cabo las universidades, en este caso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el resto de los subproyectos la Universidad de La Laguna y otros ONGs y centros de investigación.